Hello, how are you? Okay, hello, first grade B. Maciel, Bianca, here, okay. Juan Diego, Álvaro, Valentino, and Ramiro. Yes, okay. Remember to put here in the Google Classroom. Yes, okay. Good, very good. Yes, 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 yes. Okay, good. Well, pay attention now. Yes, remember, van a ver el video, ¿sí? Van a ver el video, va a estar al lado del video la foto pizarra, yes. Y la clase que viene, vamos a analizar los errores de los videos, ¿sí? Aquí. Y te voy a explicar cómo hacer, ¿sí? Para mejorar las cositas que a lo mejor fueron mal en el video. Recuerdo que en el video no tienen que aparecer ni mamá ni papá, que me haga de camarógrafo nomás o alguien que quiera ayudar, ¿sí? Y los que tienen justo un hermanito, alguien que viene acá, por ejemplo, los Juan Diego y Álvaro, pueden hacer los dos, ¿yes? Interactuar los dos, ¿está? ¿Yes? ¿Ok? Y el que está solito se pregunta y se responde a él mismo, ¿sí? What's this? It's a pen. What are these? They are pens, ¿yes? What's your name? I'm Juan Diego. How are you? I'm happy, ¿yes? How old are you? I'm 10, I'm 11, ¿yes? ¿Ok? Well, eso lo vamos a analizar la clase que viene y yo les voy a explicar todas las cositas que quiero que tengan en cuenta. Por ejemplo, hay algo que les voy a explicar. Yes, primero busco por aquí. ¿Sí? La teacher va a corregir diferentes cositas. Vamos a poner una palabra, por ejemplo, favorites, en el buscador, ¿sí? Cualquier buscador que tengan. Yes, en la casa, en el diccionario. Y les voy a explicar qué voy a corregir yo en el video. Pero primero, yes, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. It's Thursday, the 16th of October, November, January, February, December, April. And it's sunny and hot, yes. ¿Qué voy a corregir en ese video que me mandaste? Voy a corregir la pronunciación, ¿sí? La gramática, ¿sí? Y para la pronunciación te voy a poner, por ejemplo, Valentino, Álvaro, chequear la pronunciación de las siguientes palabras. Y te voy a poner, por ejemplo, favorite, que pronunciaste mal. En la gramática pregunta, dijiste it's a, te voy a poner acá, it's car. ¿Qué te olvidaste? Te olvidaste it's a car, ¿está? Entonces, todas esas cosas voy a corregir, la pronunciación, la gramática y la fluidez, ¿sí? Fluency. A ver, ¿estaba suelto? ¿Lo pudo manejar? ¿Es fluido en los contenidos que estamos dando? What's your name? I'm Ruth. What's your name? Contesto en casa. Okay. How are you? I'm happy. How are you? Okay. I'm sad. I'm happy. I'm angry. Yes. How old are you? I'm 5 years old, I'm 6 years old, I'm 7 years old, I'm 8, I'm 10, I'm 11 years old. Okay, I'm 40 years old. How old are you? Okay, is it clear? What's this? It's a marker. ¿Vieron? Así como hace la teacher solita. What are these? They are markers. Where is the marker? It's on the table. Where is the marker? It's under the table. Where is the marker? It's in the pocket. Yes, okay? In my pocket. Okay? Where are the markers? What are these? They are markers. Where are the markers? They are on the table. Yes? Todas las preguntitas que te pidió la teacher, yes? Okay? Where is, where are? Después te pedí, what color is it? It's red. What color is it? It's orange. What color is it? It's red. ¿Está? Llegando a los 3 minutitos. ¿Por qué te pido 3 minutitos? Porque es muy corto, no te voy a poder evaluar. Entonces repetí varias veces con what's this, what's this, what's this. Y con varios objetos, ¿sí? Hace volar los objetos, ¿ok? Good. La clase que viene, analizo esos errores, ¿ok? Pero te explico cómo funciona esto. Cuando yo te ponga chequear la pronunciación, para que vos no me esperes que yo te diga, porque siempre yo voy a analizar en la próxima clase esos errores. Entonces, vos vas a hacer esto. ¿Está entendido? Vas a poner en el Google. ¿Se ve? ¿O no?
¿Sí? ¿El camarógrafo? ¿Yes? Uh-uh. ¿Ahí? Perfecto. Muy oscuro quedó. Ok, vas a googlear favorites, diccionario, puse yo. Y vas a, ¿viste dónde tiene el parlantecito? Vas a poner favorite, favorite, favorite. Click. ¿Yes? Favorite, favorite. ¿Yes? Y te sale la palabra favorite. A ver, si el chico nos pronunció mal, spaceship. O spaceman, spaceman. Pongan siempre diccionario. Spaceman, spaceman, spaceman. ¿Ok? Entonces no tenés que ni tener un diccionario en la casa como antes que teníamos que buscar en el diccionario. Tenés que Google the word y ahí ya no me vas a tener que esperar tanto tiempo. ¿Está? ¿Yes? Dejamos ahí. Seguidamente voy a usarlo. ¿Es clear? ¿Yes? Ok. Well, so pay attention now. ¿Yes? Pay attention now. ¿Are you ready? ¿Yes? Ok. Borra toda la teacher. ¿Se entendió esto? ¿Yes? Okay, so what can you see there? Yes? What can you see there? Yes? What can you see there? You can see America. America! Yes? And it says, where are you from? Repetition. Where are you from? Repetition. Where are you from? Okay, ¿qué significa where are you from? ¿De dónde sos? Repetition, I'm from. Ojo cuando la teacher. La ventaja que tienen es que ahora me puedes escuchar hasta en sueños porque podés llevar tu video a la cama y todo. ¿Sí? Y me podés escuchar desde la cama antes de dormir y vas a acordarte todo cómo se pronuncia. Así que me podés llevar a tu casa. Antes no me podía llevar. Así que vamos a encontrarle una ventaja a esto. ¿Ok? Where are you from? I'm from, y voy a decir el lugar. Alguien me dijo ahí, ¿de dónde sos? Muy bien. Australia, England. Repeat. Canada. Canada. America. America. I'm from England. England. China. China. Korea. Korea. Japan. Japan. Australia. Australia. New Zealand. New Zealand. Repetition. Japan. New Zealand. New Zealand. Australia. Australia. Japan. Japan. Korea. Korea. China. China. England. England. America. America. Canada. Canada. Okay, so pay attention now. We are going to say, where are you from? After the sound. Después del sonido, repito en casa. Where are you from? I'm from Canada. America. Where are you from? I'm from America. England. Where are you from? I'm from England. China. Where are you from? I'm from China. Come on. Australia. Con ganas. Where are you from? I'm from Australia. New Zealand. Where are you from? I'm from New Zealand. Come on. New Zealand. Where are you from? I'm from Japan. Korean. Where are you from? I'm from Korea. Okay. Japan. Is it clear? Yes. All right. Very good. Pay attention now. Okay, good. So now, are you ready? Can you see? ¿Pueden ver de ahí?
Spain, the USA, Australia, Japan, repeat at home, Argentina, the UK, Mexico, Russia, Korea, China, Turkey, France. Okay, good. Are you ready? Where are you from? I'm from France. Where are you from? I'm from Turkey. Where are you from? I'm from China. Where are you from? I'm from Korea. Repito en casa, porque después cuando yo mande los videos de cada unidad me voy a dar cuenta si el alumno repitió o no repitió. Si repitió en casa, le va a ir súper recontra mega archi bien. Ok. Where are you from? I'm from Argentina. Now you answer. Where are you from? Ok, I'm from Argentina. Where are you from? Ah, oh, ¿hay alguien de Chaco? I'm from Chaco. Where are you from? Oh, I'm from Buenos Aires. Okay, very good. All right. So pay attention now. Pay attention. Look at the teacher. Okay. My head. Stand up. Me pongo de pie. Nada de estar sentado ahora. Come on. Stand up. My head. My arms. Okay, very good. My face. My tummy. I've got two arms. ¿Qué quiere decir I've got? Yo tengo. Perfecto. Okay. Head. My face. My tummy. My arms. My legs, my knees, my feet, my toes. Tóquense si ustedes están en media, tóquense los toes, que son los dedos de los pies, ¿ok? My toes, yes. My foot, uno solo, y my feet, los dos, yes. Feet es el plural, ¿ok? My fingers, okay, good, again. ¿Me dictan algunos? Okay, head, ¿qué más? ¿Otro que les haya quedado? Arm, okay, hands, all right. Pasita, tummy, cara, rostro, face, okay. Good, dedo de los pies, toes. Dedo de las manos, fingers. Ok. ¿Qué nos falta? Arms, hands, tummy. My knees, las rodillas. Yes, my knees. Yes, my knees. Ok. Good, my knees. All right. Good. Are you ready? Fingers. Head. Arms. Recuerda, cuando te hago el brazo así y el sonido, quiere decir que te toca repetir. It's your turn. Finger. Head. Arms. Hands. Tummy. Face. Toes. Knees. Okay, repetition at home. Yes, good. Fingers. Arms. Tummy. Knees. All right. I've got, o I have got, que significa yo tengo, yes, ok, forma corta y forma larga, ok, come on, I've got a head, a big, big head, I've got two arms and two hands, come on, I've got a tummy, a big, big tummy, come on. Head, arms, hands, and feet. Okay, come on. Head, I've got a head.
I've got two arms and two hands. I've got a tummy, a big, big tummy. I've got two legs and two feet, los pies. And I've got a tummy, a big, big tummy. Okay? Right? Good. Fingers. I've got a head. I've got two hands. A head. Fingers nos lleva la A porque es plural. Arms tampoco. Hands tampoco. Lo voy a decir unas manos. Yes. A tummy. A face. Yes, okay, come on. I've got fingers. I've got a head. I have got a tummy. I've got toes. I have got knees. Okay, very good. Right, so pay attention now. En la casa, lo que van a hacer es lo siguiente. Ya para la clase quiero que tengan así, papelitos cortados, de cualquier color. Si tienen de color, mejor. Y si no, un papelito cualquiera. Voy a dividir el papel. Divide the paper in two. ¿Yes? Dividimos en dos, uno y dos. En esta parte, ¿yes? On this side, así lo tienen el papelito ustedes. Lo van a dividir. Y aquí me van a escribir una frase con I have got. ¿Qué significa yo tengo? I have got a head, I have got two arms, I have got two hands. Y quiero que me escriban una frase completa. Si es una parte singular, le pongo la adelante. Una cabeza, yes, dos manos, ok. Ya está la frase con I have got. Remember, ¿cómo tienen que hacer ustedes en casa? Porque yo voy rápido. Ustedes tienen que parar, hacen la actividad y después pongan de nuevo. Stop the video, do the activity and play it again. ¿Eh? Y en la otra parte voy a escribir una frase con I haven't got. ¿Qué significa yo no tengo? I haven't got three heads. Ahí no voy a poner a head. No tengo tres cabezas. Y le agrego la S de plural, yes, okay. I haven't got two tummies. Si quiero poner tummy en plural, pongo así, porque termina en una I y pasa así. I haven't got three faces. No tengo tres caras, okay. Solamente una frase con I have got y otra frase con I haven't got. ¿Está? Yes, okay. Una vez que termino esto, pongo la fecha arriba, the date, todos los papelitos tienen que tener fecha. Y voy a pegar en mi cuadernito de inglés con la fecha. Una frase con have got, así como puso la teacher, y otra con haven't got. ¿Ok? Yes? Good. So pay attention now. I want you to go very quickly. Ahora sí quiero que vayamos súper mega archi rápido a las pages 30. Recuerden que aquí escribe la teacher siempre para que el alumno vaya. 31, 32, 33, and 34. Yes, their classbook. Yes? Come on, open your classbook. Abre el libro de clase. Come on. Todo esto que escribe la teacher, manda en la foto pizarra siempre, no se preocupen. Yes? 30, 31, 32, 33, their classbook. Okay? Yes? Yes, teacher? Okay. ¿Qué es lo que tengo que poner a 34? En estas páginas, la fecha. Esto no es tarea. Esto es lo que se da cuando ustedes vienen a mi clase. Lo que dice homework, que sale en la foto pizarra, es lo que ustedes tienen de tarea. Así que pay attention. Esto tienen que ir haciendo a la par con la teacher, cuando se sientan a hacerlo de inglés. No dejar porque esto es de clase, trabajo en clase. Okay. Good. So pay attention. La técnica. 30, 31, 32, 33, 34. Hasta aquí. Yes? Ya está la fecha. Good. Pause en el video mientras que están escribiendo la fecha. Pause the video. Yes? And then play it again.
Okay. It says, how many crayons can you see? A ver, how many? ¿Cuántos crayons pueden ver por ahí? A ver. Ah, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Where is the teddy bear? Miren dónde está. It's under the table or on the table? On the table. And what color is the book? It's pink. Yes, or maybe purple. A ver, no, purple no. O fucsia. Yes, okay. Well, rapidito vamos a ir a la página 31. Recuerden la técnica de los stickers. Voy a ir a la parte de atrás y voy a buscar los stickers. A ver si se acuerdan cuál era la técnica. Tengo que sacar los stickers y ponérmelos todos así. Recuerden que acá siempre tenemos técnicas porque tenemos una horita y tenemos que ser mega archi rápido. No tienen que sacar cinta ustedes, ¿eh? ¿Okay? Son stickers. ¿Okay? Van a ir a la parte de atrás de stickers. ¿Yes? Aquí. ¿Vieron que dice unidad 3? Unit 3. Atrás del libro. Y hay todos esos stickers de la parte del cuerpo. Se lo van a pegar así. Todo en el brazo y en la mano. Todos los stickers. Una vez que lo saqué todo, vuelvo a la página donde estoy. Y ahora la teacher va a hacer listen. No pego, porque es con el listening. Listen and stick. Escucho y pego. Tengo todos aquí pegados porque son muchos, ¿eh? No hago esto de ir a la página a volver, sino esta es la técnica de sticker que enseñó la teacher. Victoria, Canada. I'm from Ready? Unit 3. Move your body. Recording 1. Listen and stick. This is my head. Head. Me saco el sticker. Pego. This is my face. Me saco el sticker. Pego. This is my tummy. Tummy. These are my arms. These are my arms. Repito. Repeat. These are my hands. These are my hands. These are my fingers. These are my fingers. Put the sticker. These are my legs. These are my legs. These are my knees. These are my knees. These are my feet. These are my feet. These are my toes. These are my toes. Okay, very good. No. Remember, if you want to repeat again, rewind the video and play it again. Rebobino y lo escucho de vuelta muchas veces las que quiera. Yes? Okay. So pay attention now. Unit 3, recording 2. Listen and chant. Okay, well, so let's go there. Okay, stand up, me pongo de pie. Yes, are you there? Okay, good. So, this is like this. It says, this is my body. This is my body. Repeat. Todos los varones, las nenas, todos los chicos de mi clase. Vamos, stand up. No puedo estar ahora en esta parte sentado. No me tiene que dar vergüenza ni nada, porque ni siquiera ahora yo los estoy viendo. Y si estuviesen acá, lo tendría que hacer conmigo, ¿sí? Pero acá hay que ponerse de pie porque esto se aprende a través del movimiento y con esta canción, ¿está? Repasamos todo lo del cuerpo. Come on. This is my body. Come on. Búsquense un espejito. Pídanle a la mamá algún espejo que tenga por ahí o agarren alguno con permiso de alguien siempre. Necesito un espejo. Come on. This is my body. Repeat. This is my body. Who can you see? Who can you see? This is my body and I see me. Y me miro porque dice, ¿quién es? Soy yo. Yes, okay? Come on. This is my body. This is my body. Who can you see?
Whew, can you see? This is my body and I see me. ¿Quién se ve a través del espejo? Cada uno. Ok, I've got one head. Te repitan en casa. I've got one face. I've got one face. I've got one tummy. I've got one tummy. I've got two arms. Ok, sigo. I've got two legs. I've got two legs. I've got two arms. I've got two arms. I've got two knees. I've got two knees. I've got two hands. I've got two feet. Y zapateo con los feet. Stand your feet. I've got two feet. I've got 10 fingers. I've got 10 fingers. And I've got 10 toes. Y hago con los toes, así. Me paro los 10 toes que tengo, ¿ok? ¿Están listos? Ok. Vamos. Come on. ¿Está? Así que rapeen en la casa, hip hop, lo que sea. Yes, okay, good. Well, let's go to the story. Page 32 and page 33. Unit 3, recording 6. Listen and read. The robot. Please move your legs
and stamp your feet. Bend your knees and tap your toes. This is fun! Okay, so pay attention now. Let's go to exercise 3. Exercise 3. Did you like the story? Vieron que tiene todas las partecitas de la the body parts y dice muchas frases con I've got. Okay, good. Well, what is put together? Put together. Quiero que la marquen a la palabrita put together con el resaltador. Yes, recuerden que tenemos que tener un highlighter. Put together and help. Yes, poner todo junto, armarlo. Lo tienen que armar al robot. Y después dice, we can help. What is help? Como la música de los Beatles. Yes, ayudar. Yes, ayuda. Yes, ok. Bueno, pregúntenle a los papás. Entonces, por ahí los papás saben, ¿yes? Ok, un grupo muy, muy copado inglés, ¿yes? Ok, bueno, como los Rolling Stones, por ejemplo, ¿yes? Ok, one, I've got a white head or body. Con respecto a lo que dice la historia, el robot, Jimbot, ¿qué? I've got a white head or a white body. Muy bien, redondeo head, porque tiene una head de color white. Number two, I've got a blue head or a blue body. Blue body, well done. Three, I've got red arms or legs. Arms, arms. I've got eight hands or eight fingers. Eight fingers. Busco la historia que decía que tenía ocho. Aquí dice eight fingers. Yes? All right. So very quickly we are going to go to this part. Stand up again. Stand up. Okay. Are you ready? Yes? Okay. Very good. Well done. Okay. So pay attention. Stand up. Okay. Move. Me muevo. Move. 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 Me muevo haciendo un robot. Move. 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 Stop. Ok. Bend. Inclinarse. Bend. Yes. Bend your knees. Yes. Apoyarse por, perdón. Apoyarse, yes, por las rodillas. Yes. Ok. Bend your knees. Ok. Yes. Yes or no. Yes. All right. Sí, porque inclinas la rodilla, está bien. Yes, okay. Bend your knees. Yes, bend your knees. Okay. Stretch. Estiro. El que puede más, lo hace más. Stretch. Yes. Touch. Touch your legs. Touch your arms. Touch your head. Tocar. Stamp. Stamp. Okay. Y me falta el último, clap your hands. Ok, come on. Move. Bend. Stretch. Stretch. Touch your legs. Touch your feet. Stamp. Clap. Clap your hands. Ok, are you ready? We are going to repeat. Unit 3, Recording 7. Listen and say. Move. Move. Bend. Bend. Stretch. Stretch. Touch. Touch. Stamp. Stamp. Okay. Clap. Clap. All right. Repeat at home. Rewind it. Okay? So let's go to the song. La última canción. Okay, move your arms, stretch your legs, stretch, y voy a estirar, yes, okay, come on, clap your hands, stamp your feet, bend your knee, touch your toes, y me toco los dedos de los pies, ¿eh? Acuérdense, toes, dedos de los pies, fingers, dedos de las manos. I move my body, one, two, three. I move my body, one, two, three. Podemos hacer robot también, ¿ok? Yes?
Move your body with me. Come on. Spread your arms. Stretch your arms. Tira los arms. Clap your hands. Move your legs. Move your legs. Y mueve la pierna. Come on. Touch your feet. Touch your feet. Okay. Move your toes. Bend your legs. Cuando dice move your toe, quiero que caminen sobre los deditos. Okay. Stretch your body with me. Okay. ¿Listos? Ready? ¿Están todos de pie? Yes, vamos que los estoy esperando. Wait. Unit 3. Ready? Recording. Steady eight. And go. Listen and sing. Pueden repetir la coreografía, rewind it, ¿ok? Well, so pay attention now. Tarea 28. Esto está en la foto pizarra. 28. Look at the pupils, ¿sí? Siempre que les toca este, ¿yes? Tienen que ver el pupils book, ¿yes? La historia, ¿sí? De la página 30. Yes? Okay. Ready? Where's the ruler? No la historia, sino dónde están las cositas que vimos en la primera parte de los crayons, donde se buscan las cosas cuando comienza la unidad. Yes? Look, trace and match. No me olvido de hacer la línea de puntos porque por ahí me da pereza. Yes, okay? This is the homework. Esto sí es la tarea, ¿eh? Homework. Lo que ya hicimos juntos, ya hicimos juntos. Bye bye. Se fue de la clase, ¿okay? Después tenemos la 29. Bien, déjame ver en el plan. Ejercicio 4, porque el 3 no necesito, porque es con listening. Choose and write, then color. Me fijo la lista de consignas para saber lo que quiere decir cada uno de estos, ¿sí? En el hipotético caso que no esté alguno de los verbos, Google. Ya saben cómo les enseñé a buscar el diccionario. En el diccion, yes, ok, 29, 30, yes, are you there? Ejercicio 1 y 2. Remember the story, ponemos según los acontecimientos de la historia, look and tick and cross. A ver, ¿qué valores buenos hay? Salir a pasear al perro, yes. Comerse una pizza. Estar en la computer o salir. ¿Qué valores? Ponga ustedes según lo que les parece, qué buenos valores hay de todos estos. Si es un buen value, pongo un tick. Y si es un bad value, pongo una cross, ¿ok? Y después la página 31, look and trace, and number, y poner numeritos, y después read and match, unir. ¿Yes? Hagan la coreografía, bailen un poco, salten y pongan ese rap o yo que sé, esa música copada. Bye bye, first grade B, happy weekend.